Es un proyecto que ha sido presentado en el mes de agosto en la Cámara de Diputados. Es un proyecto que tiene alto consenso fundamentalmente desde nuestra sociedad. Tiene una aceptación de un 76% de poder discutir un aporte extraordinario, solidario, por única vez, considerando también la situación de pandemia que estamos atravesando el mundo entero, pero en particular los argentinos y las argentinas. Y este proyecto, de alguna manera, lo que busca también es morigerar una situación que claramente ha afectado a distintos sectores, pero que fundamentalmente el gobierno nacional también viene haciendo esfuerzos necesarios para poder cubrir las demandas de cada uno de los sectores. Y en ese sentido es que claramente en el día de ayer, como bien lo decías vos, en una sesión maratónica que finalizó hoy a las 8:30 de la mañana, iniciamos ayer al mediodía, lo que pretendíamos era justamente poder dar media sanción a esta ley que pretende recaudar 300.000 millones de pesos con una finalidad que estaba manifiesta dentro del proyecto de ley y que abarca únicamente aquellas personas jurídicas, aquellas personas físicas que mayores patrimonios tienen en nuestro país, y estamos hablando de un 0,02% de estas personas, y que son alrededor de 9.300 sujetos que van a realizar este aporte extraordinario. Bueno, la recaudación va a estar sujeta según justamente este patrimonio, es la declaración patrimonial que tenga cada uno de los sujetos, y inicia con una recaudación, se quiere, de un 2% de la alícuota hasta un 3,5%, y estamos hablando de aquellos que tienen un patrimonio declarado a partir de los 200.000 millones de pesos, y con el objetivo claramente de poder destinar a políticas educativas como es el Progresar, a políticas de mejoramiento de barrios populares en nuestro país, políticas vinculadas al gas natural, pero que también hacen justamente a sostener a los sectores productivos, pero fundamentalmente trabajar a partir de la producción sostenible en nuestro país. Claramente que esperamos que en los próximos días este proyecto de ley pueda ser discutido en la Cámara Baja, con lo cual también, por supuesto, que esperamos que tengamos la ley y que con eso signifique también seguir pensando en un Estado inclusivo, en un Estado que viene también a reparar desigualdades y brechas que históricamente se han presentado en nuestro país. Mira, lo cierto es que creo que se han utilizado una diversidad de argumentos que claramente han constituido falacias por donde uno lo mire, ¿no? Uno escuchaba en el día de ayer sostener, por ejemplo, que esta recaudación iba a estar destinado a el apoyo o el aporte para la militancia, o que este tipo de impuestos desalientan la inversión. Y la verdad que creo que ahí nuestro presidente de bloque ha sido absolutamente contundente cuando manifiesta que lo que desalienta la inversión es justamente los gobiernos. Creo que de eso también tenemos sobradas razones para poder determinar lo que significaron los últimos 4 años, pero sin lugar a dudas que este proyecto no es un proyecto de impuesto, que no viene justamente a instalarse como un tributo más, sino que justamente se lo hace por única vez, y eso también está determinado dentro del proyecto, con lo cual esto determina las falacias y los argumentos, desalentando este tipo de proyectos que claramente tiene que ver con la defensa de un determinado sector de nuestro país. A ver, creo que todos los argentinos y las argentinas en este último tiempo y también en los últimos 4 años han hecho muchísimos esfuerzos para poder sostener su situación socioeconómica, para poder sostener su calidad de vida, y sin embargo han sido brutalmente ajustados y han sido afectados producto de políticas neoliberales, pero también producto de la pandemia. Y entendemos que el Estado tiene que estar ahí para regular. Si el Estado no está ahí para regular, el mercado claramente que interviene, y esas desigualdades se perpetúan y se acentúan en nuestra sociedad. Claramente que lo que pretendemos y buscamos como gobierno nacional a través de este proyecto y de cada una de las medidas y las decisiones que viene tomando Alberto Fernández tiene que ver con achicar esas desigualdades y estar ahí donde claramente el Estado tiene que ser una garantía efectiva
de derechos humanos, de ampliación de derechos, pero fundamentalmente para mejorar la calidad de vida de toda nuestra población. Creo que demasiados esfuerzos también han hecho nuestros trabajadores, las familias argentinas, para seguir atribuyendo justamente información que es falaz y que creo que no contribuye tampoco, Delfi, al momento histórico y político que estamos atravesando. Creo que tenemos que tener madurez política para discutir este tipo de proyectos con los argumentos fundamentalmente fundados y sobre todo no caer en provocaciones que me parece que no habla bien de la política, pero tampoco habla bien de las instituciones. Me parece que como representantes del pueblo argentino tenemos que estar a la altura de la historia y mostrar justamente esa madurez política de cara a la sociedad para atravesar, insisto, una situación absolutamente difícil, pero sobre todas las cosas poder mostrar que la política está a la altura de las circunstancias para volver a recuperar la dignidad y la moral que nos han arrebatado producto de malas decisiones políticas. Así que a mí me parece que es fundamental que podamos seguir pensando en que el Congreso de la Nación pueda funcionar a partir de este tipo de iniciativas, como también lo hemos hecho con el resto de las leyes que hemos discutido, que claramente son demandas de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, y el Parlamento se ha constituido con esa finalidad, y nuestro bloque político también tiene la finalidad de discutir en sintonía con esas leyes y con cada una de las leyes que hagan justamente a una sociedad mucho más igualitaria, más inclusiva y más justa. Es lo que determina Delfi en el proyecto de modificación de la Ley de Manejo del Fuego. Son dos modificaciones sustanciales que hablan justamente de no poder modificar por un periodo de 30 años aquellas zonas destinadas a la situación agropecuaria y no modificar tampoco el cultivo que se venía desarrollando en esa región o en esa zona en particular. Pero a su vez también determina la no venta de por un periodo de 60 años para aquellas zonas consideradas bosques nativos, como también sucede en nuestra provincia. Digo, esto, como bien lo decías vos, ha afectado a varias regiones de nuestro país. Se ha hecho una estimación de que aproximadamente 900.000 hectáreas han sido afectadas producto de estos focos de incendios y que han sido comprobado que hasta un 90% han sido focos de incendios intencionales. Lo que pretendemos justamente con la modificación de la Ley de Manejo del Fuego es garantizar el cuidado de nuestro ecosistema, de nuestro medio ambiente, el cuidado de nuestros parques nativos, de nuestros montes, de nuestro sector agropecuario, pero fundamentalmente también que está atado con esto que vos mencionabas respecto a la ley Yolanda, que es una ley que lo que busca, o el objeto principal de la ley, tiene que ver con la formación y la capacitación de todos los agentes del sector público, justamente para la sensibilización, pero fundamentalmente el conocimiento y tener la información necesaria para cuidar nuestra casa común y sobre todo haciéndolo con una perspectiva ambientalista que sin lugar a dudas creo que es uno de los ejes centrales que tiene que marcar la agenda política en estos tiempos y trabajarla de manera muy seria. Así que también hemos dictaminado de manera favorable, con lo cual ha sido trasladado al Senado de la Nación y en particular Ley Yolanda, que se ha convertido ya en ley porque el Senado de la Nación ya lo ha tratado.